Convertíos en mí de todo corazón, con ayunos, llantos y lamentos. Rasgad vuestros corazones, no vuestros vestidos, y convertíos al Señor vuestro Dios, un Dios compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en amor, que se arrepiente del castigo. ¿Quién sabe si cambiará y se arrepentirá, dejando detrás de sí la bendición, ofrenda y libación para el Señor vuestro Dios? Tocad la trompeta en Sion, proclamad un ayuno santo, convocad a la asamblea, reunid a la gente, santificad la comunidad, llamad a los ancianos, congregad a los muchachos y a los niños de pecho. Se haga el esposo de la alcoba y a la esposa del tálamo. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor. No entregues tu heredad al oprobio, ni las burlas a los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes dónde está su Dios? Entonces se encendió el celo de Dios por su tierra y perdonó a su pueblo. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Misericordia, Señor, hemos pecado. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os pedimos que os reconciliéis con Dios. Al que no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Y como cooperadores suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios, pues dice: en el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te ayudé. Pues mirad, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios.
Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tenéis recompensa de vuestro Padre Celestial. Por tanto, cuando hagáis limosna, no mandes tocar la trompeta ante ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para ser honrados por la gente. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve lo secreto, te recompensará. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vean los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Tú, en cambio, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te lo recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas que desfiguran sus rostros para hacer ver a los hombres que ayunan. En verdad os digo que ya han recibido su pago. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que tu ayuno no se note ante los hombres, sino ante tu Padre que está en lo escondido. Y tu Padre, que ve lo escondido, te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, durante este tiempo de Cuaresma que hoy comenzamos, la palabra de Dios se va a centrar fundamentalmente en tres puntos. En primer lugar, quiere ayudarnos a volver a meditar la pasión de Cristo, expresión de ese sublime amor de Dios por nosotros, un amor inagotable que nunca abarcaremos suficientemente con nuestra mente. En segundo lugar, las lecturas quieren ser una catequesis para aquellos que se preparan para recibir el bautismo, pero a toda la comunidad cristiana nos viene bien esta catequesis porque necesitamos volver a meditar, a revivir nuestro bautismo, que renovaremos igualmente el día de la Vigilia Pascual. Finalmente, las lecturas están pensadas para la reconciliación de los penitentes, cuando la penitencia se recibía una sola vez en la vida. Pero hoy todos nosotros necesitamos pensar en nuestra relación con Dios, sin duda ninguna, muy mejorable. Solo si hemos amordazado nuestra conciencia, si nos hemos vuelto indolentes, entonces no percibiremos esta necesidad que todos tenemos de ponernos en paz con Dios, de reconciliarnos con Dios. Y precisamente el tiempo de Cuaresma es un tiempo muy especial para volver a Dios, para echarnos a sus brazos de Padre, para pedirle perdón de nuestros pecados, para dejar que Él renueve nuestra vida. De estos tres temas típicamente cuaresmales, quisiera centrarme únicamente en el segundo. Muchas veces hemos escuchado que el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios,
o también que Dios se hizo hombre para hacernos verdaderamente hijos de Dios. Y el Evangelio que hoy hemos escuchado, que está tomado del Sermón de la Montaña, precisamente nos habla de esta realidad. Somos hijos de Dios, esa es nuestra dignidad. Y por tanto, no solo la Cuaresma, sino toda nuestra vida de cristianos, tenemos que vivirla como verdaderos hijos de Dios. Tenemos que parecernos a nuestro Padre del Cielo. ¿Por qué hay que perdonar a los enemigos? Pues porque Dios obra así. Dios hace salir su sol sobre buenos y malos. No hace distinción. Da la oportunidad a todos de reconciliarse, de reconocerlo a Él como verdadero Padre. Hoy, precisamente, en el Evangelio se nos dice, o Jesús nos alerta sobre dos modos de comportarse en la vida. O bien, centrarse en uno mismo, fijarse solamente en uno mismo, o bien, buscar al Padre, cueste lo que cueste. Esa es la opción que tenemos todos los cristianos. Y Jesús nos dice que hay tres maneras de buscar al Padre. La primera manera sería la limosna o la práctica de la misericordia. La segunda, la oración. Y en tercer lugar, el ayuno. No pensemos que Jesús ha elegido por azar estas tres acciones de la vida religiosa judía de su tiempo. Esas tres acciones resumen toda nuestra vida humana. La limosna o el compartir abarca todas nuestras relaciones con los demás. Esta relación es primordial porque a Dios no lo vemos. El prójimo es para nosotros la revelación de Dios, la epifanía de Dios. A través del prójimo podemos escalar hasta Dios. En segundo lugar, se nos habla de la oración. Debemos entender la oración como una verdadera relación con Dios. Paradójicamente, la oración viene en segundo lugar, porque, como dice Jesús, si vas a presentar tu ofrenda ante Dios y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, vete primero a reconciliarte con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda ante Dios. A través del ayuno se considera nuestra relación con la naturaleza, con los bienes que la naturaleza nos proporciona, con la riqueza. La relación con Dios vemos que ocupa un lugar central. Diríamos que la relación con Dios dirige y domina tanto la relación con los demás como nuestra relación con la naturaleza. Los cristianos ayunamos para aumentar nuestra sensibilidad ante los vivos, para aumentar nuestra hambre y nuestra sed de Dios. El ayuno tiene la función esencial de limitar los apetitos de la naturaleza para liberar el verdadero deseo. El ayuno agudiza nuestra atención y nos hace espectadores de nuestros propios movimientos internos, permitiéndonos ya no ser esclavos de ellos, sino caminar hacia la libertad de los hijos de Dios. Los antiguos percibían una relación muy estrecha entre la comida y la vida espiritual. Ciertamente, la comida tiene una relación viva y directa con nuestra vida espiritual. Cuando codiciamos un plato, ¿quién gobierna? ¿El impulso o la conciencia? Ayunamos para encontrar una relación viva con el Dios vivo, para entrar en comunión con Dios.
pero también tiene el ayuno esta otra dimensión de solidaridad con tantas personas que desgraciadamente en nuestro mundo no tienen lo necesario para comer. Cuando ayunamos, experimentamos algo de lo que experimentan esas personas necesitadas. La oración, el ayuno, el compartir están interconectados y se fortalecen mutuamente. La oración nos conduce a la penitencia y al compartir. La limosna, que purifica el corazón, promueve la oración y la penitencia. Ser misericordiosos, orar, ayunar, es precisamente ajustarse al plan de Dios. Al principio del Evangelio, Jesús decía que había que practicar la justicia. Pues bien, ayunar, orar, dar limosna, son formas de practicar la justicia. Como les decía al comienzo de esta Eucaristía, hoy estamos celebrando también, la Hermandad Dominicana especialmente, el Cristo de la Buena Muerte, que es uno de sus titulares. Podemos preguntarnos qué es una buena muerte. Si preguntáramos a muchos de nuestros contemporáneos qué es una buena muerte, probablemente nos dirían que una buena muerte es una muerte rápida, una muerte discreta, una muerte sin sufrimiento, incluso a veces una muerte repentina. Antiguamente una buena muerte evocaba los sacramentos recibidos, el tiempo de las despedidas, la presencia de los seres queridos. Para un creyente, una buena muerte es la que está iluminada con la fe, la que se vive en la esperanza. El miedo a la muerte es natural, su aproximación nos repele. El mismo Cristo experimentó la tristeza y la angustia ante su pasión. Su humanidad huía de la muerte, pero su amor por nosotros y por el Padre le permitieron beber esta copa. El miedo a la muerte no debe obligarnos a hacer este tránsito a ciegas. Es bueno que vaya acompañada de oración, de la oración de los seres queridos y de la oración de la Iglesia. Es bueno poder recibir los sacramentos estando aún conscientes. Es bueno recibir el sacramento de la reconciliación, la unción de los enfermos, la Eucaristía. La buena muerte es aquella en la que pudimos pedir perdón y perdonar, expresar nuestro arrepentimiento, confesar nuestra fe, decir aquello que no nos habíamos atrevido a decir antes y que es necesario decir. La valentía evangélica nos ayudará a reconocer nuestros errores y a desatar el peso del pasado. La buena muerte es aquella en la que seguimos amando y siendo amados, aquella que vivimos ciertamente en el sufrimiento, en el dolor, pero también en la fidelidad, en los recuerdos compartidos, en las decisiones que hay que tomar para el futuro, para aquellas personas que quedan todavía en este mundo. Finalmente, cada muerte es única, porque cada vida también es única, única y preciosa a los ojos de Dios. Lo que capta nuestra mirada puede parecernos inútil e irrelevante, pero para Dios cada ser humano es precioso a sus ojos. La pasión de Cristo llega a cada uno de nosotros y Él, que vive libre entre los muertos, es quien está en el umbral para acogernos. Que nuestra oración y nuestra esperanza nos preparen para vivir una buena muerte. Finalizo con una oración al Cristo de la Buena Muerte. Santo Cristo de la Buena Muerte, tan dulcemente dormido sobre el madero, como si nueva vida hubieras cobrado, concédenos
entregar el alma el día en que nos la reclamen, conscientes y en calma. Que devotos lleguemos al último momento con la desnudez con que tú lo hiciste, desprovistos de ropajes y honores, bajo los que escondernos en tan supremo trance. Que nuestro cuerpo, desgastado por el esfuerzo de haber construido tu reino, se sostenga en este último suspiro, con tanta paz como el tuyo, libre de todo, para solo rendir cuentas del amor. Que Dios Padre, que hizo el cielo y la tierra, nos cierre los ojos con amorosa suavidad, nos depare hoy una jornada tranquila y nos conduzca a una muerte santa. Amén. Thank you.